piezas que ven así acostadas son estas, que llamamos refuerzos. Esas son las que como que me van a dar la estructura con la otra pieza que está de manera vertical, que llamamos faldón, en este caso de los escritorios, sería esta. Y ya después, con la cubierta. ¿Para qué son estas piezas? Para que la cubierta no tenga perforación de arriba. Entonces, lógicamente, la cubierta, que es esa, la bajas. Solo vamos a ocupar. La pila. Bien. Siempre, aparte del sistema 32, que insisto, para los que no estaban, va a haber un curso especial, ya lo conocen algunos de ellos. ¿Por qué y cómo se usa? Lo vamos a ver en un curso, pero ahorita de manera rápida van a ver cómo la vamos a usar. Siempre, en la mayoría de nuestros módulos, lo que les platicaba del servicio que tenemos de armado o de despiezado, la pieza que va a unir las demás es la lateral, en el caso de las dos costados de nuestro módulo, que son estas dos, ¿sí? Si se fijan, esta lateral tiene canto abajo, aquí a los lados, pero aquí arriba no. ¿Por qué? Porque arriba va a llevar la cubierta, entonces no tiene caso gastar un metro de canto más en una pieza que no necesita, ¿sale? Y algunas de las piezas que van a ver también no tienen canto en algunos lados, por lo mismo, porque no tiene caso, ¿no? Algunas son donde se va a unir, entonces no tiene caso que lleve canto, y otras se van a tapar con otras piezas, en fin, ¿no? Entonces nada más ahorita lo que vamos a tener cuidado es que la parte que no tenga canto va a quedar hacia arriba. Este módulo está muy sencillo en el sentido de que... ¿Es el plumón que está allá? No tiene ni piso, sí tiene techo, tiene un faldón, que sería como que el fondo, pero es un fondo delgado y no tiene ni piso. Un módulo que van a ver, está muy chiquito. Ay. Bien, lo primero que hago yo, y lo que se aconseja con el sistema, es marcar en las laterales dónde va a ser el frente. Y, esto es nuevo, para los dinosaurios, ya vimos que es importante marcar también cuál es la que va a ir abajo. Aunque lleve cuatro lados enchapados, sí va a ser importante cuál va a ser la parte de arriba y la parte de abajo. Yo siempre marco lo de abajo. Bien, esta va a llevar estos refuerzos, lo que le llamamos refuerzos, que son esas tiras, las va a llevar aquí, que fungirían como el techo de nuestro módulo. ¿Sí? Le vamos a hacer la pieza del faldón. Esta la podemos poner aquí, hacia adentro, totalmente acá, hacia el frente, se podría decir. O lo ideal sería dejarla remetida un poquito, ¿sale? Por aquello de que si el escritorio, aunque es infantil, del otro lado se sienta alguien, pues no tenga el conflicto de que esta pieza no lo deje sentarse, ¿no? Y y ya. Nada más el faldón, los dos refuerzos, porque la cubierta va a ir fija de aquí abajo hacia arriba, con tornillos, entonces esa no la marcamos. Entonces hacemos lo mismo aquí y el faldón. ¿Por qué no lo pongo por acá o aquí totalmente? Bueno, aquí ya les dije por qué. Y lo que vamos a hacer es... No vamos a medir, voy a tratar lo menos posible de usar el flexómetro. Lo que vamos a hacer es, con nuestra plantilla, nada más vamos a estar marcando en dónde van a ir. Y van a ver... ¿Por qué no atrás el balón? Porque si tu escritorio... Si lo pegas a la pared no hay bronca. Pero si tu escritorio lo dejas, por ejemplo, aquí... Y no sé, el niño quiere invitar a su amiguito a sentarse del otro lado, que este no le estorbe. Esta pieza que va a ir aquí, pues no le estorbe tanto a la hora de sentarse al niño de este frente. Tiene dos caras, ¿no? Se puede decir, sí.
Exacto. O sea, como esto puede ser mi frente, como esto puede ser mi atrás. Realmente, este lado va a ser el lado para usar, ¿no? Pero este es el lado que se va a ver en el caso de que lo pongas centrado. Normalmente este lado pues, va a ir pegado a la pared, ¿vale? ¿Sí? Entonces, por eso quiero dejar este centrado para que las cuando... Por eso se llama faldón, no se llama fondo. Porque va un poquito metido precisamente para que a la hora que me siente... Sí, exactamente, ¿vale? Si llevara fondo, ¿necesitaría los refuerzos? Sí, de todos modos los refuerzos los necesitamos porque los refuerzos fungen como techo del módulo y aparte la cubierta, ¿vale? Bueno, esta broca se llama guía centros, ¿sí? Si se fijan, sale una puntita. Esta está diseñada principalmente para todos los herrajes, bisagras, correderas, que haga el marcado de donde vamos a poner nuestro tornillo exactamente al centro, porque si tenemos conflictos, si no metemos bien en la pija de sujeción del herraje. Pero para nuestra plantilla nos quedó al puro chas, porque lo que necesitamos es marcar, ¿vale? Nos vamos a ir por paso. Ahorita voy a marcar yo esta y alguien de los nuevos va a marcar esta, ¿vale? Lo que necesito es hacer dos perforaciones para el primer refuerzo, porque este va a ir así. Y luego también el otro refuerzo aquí. Y el faldón ya les dije cómo va a ir, ¿vale? Ahora ahí les va. Ya tengo las dos perforaciones. No necesito más por el tamaño que tiene. Nada más con dos. Una no, porque lo que va a pasar es que se va a estar dando vuelta, ¿vale? Volteamos la plantilla. Y hacemos las perforaciones para el otro. Y el faldón, ¿qué les parece si usamos estas perforaciones? Esta sería ponerlo acá. Aquí quedaría un poquito remetido, pero vamos a meterlo hasta acá. O inclusive la última, ¿no? Hasta la última. O sea, lo más que se pueda meter el faldón para que no le atore al niño. Entonces vamos a usar la última. Ahora, esta pieza tiene 38 milímetros. Va a ir más o menos por aquí así. Entonces, yo creo que con dos perforaciones la hacemos y voy a poner esta y la que dice aquí extensión 106. ¿Qué es todo esto? No se los voy a explicar ahorita porque nos vamos a tardar. Y aparte de por sí ya es medio tarde, voy a usar esta perforación. Yo creo que no necesitamos más. Entonces ahí ya tengo refuerzos y el faldón, que son todas las piezas de armado. Entonces, esto, ¿quién lo quiere hacer de los nuevos? Y lógicamente los dinosaurios a lo mejor van a practicar otra vez. Pásale. Sin miedo, ¿eh? Aquí la ventaja de marcar de esta manera es que vean el hoyo. Si se equivocaron, este hoyito prácticamente no se va a ver. ¿Sale? Hay que hacer la perforación. Ajá. Ya cuando perforemos para el tornillo lo vamos a hacer así. Ok. Bueno, mejor. No se preocupen. Yo sé. Traigo un montón de tapitas. O sea, si se equivocan, le ponemos un montón de tapitas. Bien. No hay problema. ¿Vale? Bueno, ¿qué le hago? Necesitamos hacer perforación para el refuerzo de adelante, el refuerzo de atrás. Y... ¿Pero cuáles son las mismas que están? De preferencia, sí. ¿Estas dos? Sería estas dos, luego la voltea, las mismas dos, pero voltea. Pero aquí, del otro lado. Ah, y okay. Va a ser. Ok, esta. Estas dos mismas, pero. Así en... es. Así es, sí. Todo esto, sí, hay que apretar aquí. Lo que dicen ellos es preme, ¿eh? Porque si no, no. Ah, ok. ¿Sale? Apretar el. No, yo pensé que venía así de guanta. Más fácil, ¿eh? Así.
Okay. Lo pone a sí. funcionar, le agarra este uh-huh. y ya, ahí ya se quedó. Apretó y un poquito más. ¿Vale? Todo esto lo puedes hacer con un solo taladro, nada más la bronca es que hay que estar cambiando las puntas, ¿vale? ¿Salió? Más fuerte, ¿vale? Eso. Ahora el otro. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ahora, de una vez vamos a hacer la de aquí, ¿qué le parece? Sería este y sería este que está aquí. Para que coincida. ¿Sí ya vieron que no hemos usado la metro? Sí lo vamos a usar ahorita y les voy a decir por qué. Ahora sí. Ahora hay que voltear. No. La plantilla. ¿Aquí en este mismo? Sí. Ah, pues volteamos la plantilla. Ahora, muy importante, estos topecitos... Eran estos dos. Uh-huh, así es. Eran estos dos, pero hay que poner bien la pieza, porque si no la ponemos bien, no nos las va a quedar a... Pues le voy a dar a otro lado. Ah, así es, exactamente. ¿Vale? Eso, exacto. Ahí está. Ahora sí, la agarra y las dos. ¿Y era este? Así es. Ya, es todo. ¿Sí? Es para que vean el cómo el tablero funciona. ¿Y este lo venden aquí, perdón? Sí. Ah, está bien. Todo lo que ve aquí lo vendemos. ¿Eh? También la tableta. Todo. Las dos plantillas. ¿Eh? ¿Cuál? Sí, la guía. Es que sabes que en un video mi jefe dijo guía centradora. Entonces tú llegas con un vendedor que no le sabe y dice, no, pues no la tenemos. Pero no, se llama guía centros realmente. Guía centros. Y sí, hay ahí arriba, ¿no? Bueno, para lo único que voy a usar el metro ahorita es esta perforación, es el centro de mi pieza. Y yo lo que necesito es 8 milímetros hacia la izquierda y 8 a la derecha para ver dónde voy a poner mi pieza. Porque si no hago esa referencia, ¿cómo sé que mi pieza está centrada al hoyo? ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer así. 8. Estoy agarrando el 10 y conté 8 para acá y 8 para acá. ¿Vale? Igual aquí. Y... voy por una escuadra, espera. Hay distintos tipos de escuadra. Les quiero presumir esta. De Bloom. No, esta me la regalaron, así que. Pero pueden usar de las escuadras comunes. Y este. Lo que hace esto es. Como la línea es de referencia, no necesito así que esté súper. Sí, ahora que se organice el curso de Bloom, les aviso, ¿vale? Yo fui, no nos la regalaron. ¿No se la regalaron? No. Ah, pues lo... Les dieron pluma, ¿no? Bueno, ya está. ¿Por qué tuvimos que marcar? Porque nuestro fondo está arremetido, ¿ok? Si hubiera sido el fondo, o bueno, el faldón aquí, no hubiera habido necesidad de marcar, ¿vale? Pero la estructura del mueble no lo requiere. Ahora, ¿por qué centradito, aparte de lo que les dije, no tiene piso este mueble? Pues va a tener cierto juego, entonces este va a funcionar como soporte para el mueble. Bien. Viene el siguiente paso, que es ya... hacer como que el armado. Siempre vamos a recomendarles este tornillo, es un poco costoso, cierto, se llama SPAX, el calibre es de 4, el largo es de 50, tenemos otros tamaños. Este, la marca presume que con cierta técnica ustedes pueden meterlo directamente al tablero y no se los va a abrir, pero yo voy a enseñarles la técnica de aguiar, por si no llegan a usar este tornillo, que lleguen a usar pija normal o algún otro tornillo, pues sí se requiere entonces guiar, sobre todo la pieza donde va a entrar primero el tornillo, ¿sí? Y para eso se requiere
Esta es una broca avellanadora. Son la de nosotros es bastante costosa, pero pueden conseguirla en estos lugares feos, a lo mejor económicas. Nada más que esta es de acero carburo tungsteno, esta le pueden afilar estas cuchillas. Y la broca para guiar siempre tornillo de unión para lo que es tablero es de un octavo o menos. Lo ideal es un octavo. Sí, y el avellanador tiene que ser de 3/8. Si es más grande, se va a ver medio pellón y a lo mejor ni la tapita lo alcanza a tapar. Si es más pequeño el avellanador, pueden tener el conflicto de que a la hora que me entre la cabeza les quiebre el laminado, ¿vale? Entonces vamos a usarla con un taladro. Igual le digo, todos estos movimientos los pueden hacer con un solo taladro. Nada más hay que estar cambiando, ¿vale? Inclusive aquí arriba venden una broca avellanadora que le pueden voltear y tiene la punta para el tornillo. No, el tope se lo dan ustedes, ¿eh? Sí hay unas hasta con tope, pero son muy caras. Nada más con que le calculen al tamaño de la cabeza. Bien, cuando marcamos, se me estaba pasando decirle, cuando usamos la plantilla, marcamos las perforaciones para unir las piezas y también podemos marcar para dónde van las bisagras, dónde van las correderas. En este caso, pues, no tiene. Entonces, cuando sí lleva correderas, primero se hace el atravesado y después del otro lado ya se hace el avellanado. Pero como esta no lleva ningún tipo de raje, podemos hacer el... Les digo, todo esto se van a despejar las dudas en el curso. ya está por ahí. ¿El avellanado es de 3/8? No, síguele dando vueltas, ¿eh? Uh-huh. No dejen de darle vueltas porque si no pueden romper la broca. Síguele dando vueltas y sácalo para arriba. Eso, así. Vale. Sí, por allá. Ok, entonces para este módulo ya es todo. Ya tenemos las de los dos refuerzos y el faldón. Ya ahorita nada más nos queda empezar a armar. Para armar, dependiendo del tornillo, puede ser la pija negra. Hay que checarlo bien, por favor, ¿no? La pija negra. La que ocupa la mayoría de los carpinteros, o les digo, se llama SPAX 4x50, el 50 es por lo largo, que la punta es Torx, es como de estrella, como Allen. Y lógicamente hay que conseguir, la punta se llama T20, ya la mayoría de las cajas de raje, de herramientas, trae la punta, nada más que esta es especial, tiene un pivotito en la punta que hace que embone en la... y no se cae. Si ustedes usan una normal, se les puede caer, ¿vale? Y esta es una llave de impacto. Esta hace la misma función que las vulcanizadoras. Dependiendo del torque que ustedes le den aquí, la broca el taladro va a ir frenándose de manera de que no se va a ir todo y van a tener un mejor control, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... quitamos ahorita una de las laterales y vamos a poner todas las piezas en una y luego al final la otra. Vamos a empezar con el refuerzo. ¿Cuál
Vamos a ponerlo así y vamos a usar esa... Si se fijan, por ejemplo, para los refuerzos, híjole, no podría yo solo ponerlo, ¿vale? Y entonces por eso existen estas escuadras. Un favor, porque me han descompuesto muchas, ¿mande? Está por fuera. Sí, está por fuera. No, pero la avellana lo tiene. Ah, sí, perdón. No, para que veas. Sí. Era para ver si estaban en Para ver si. Sí. Era para distraerlos. Yo ya saben, se los, ¿cómo se llama? Era para distraerlos y que no me roben mi plantilla. Sí, que no roben la plantilla. Ya desapareció. Sí. No, sí está muy bien. Yo solo voy a tener una. Sí, déjenme ver si conseguimos. Pues, no enviar a venderla, pero sí. Pero bueno. Bueno, van a fijar bien las piezas primero y vamos a meterla. Si fuera tornillo normal, sí tendríamos que darle un avellanado, por lo menos leve, al tablero, porque la pija negra no tiene punta de broca, sí. Pero en este caso, por este tornillo, y es por eso que lo recomendamos mucho, vamos a meter. Voy a meter la primera y ya ustedes hacen todas las demás, ¿vale? Ahí ya empezó a agarrar la otra pieza y ya solito se está frenando. Estos también traen sí, una especie de torque. Nada más contrólenlo, ¿sí? O si tienen un taladro común, de esos que no tienen ni regulación de velocidad, nada más háganlo así. De esta manera. ¿Sí? Y ya, está listo. Ya nada más aquí. Sí, adelante. ¿Vale? No te preocupes, si se daña, no te preocupes. Nada más vamos a rogar que te toque a ti de regalo, ¿sale? Perfecto, ahí, ya. No más adentro porque si no podemos quebrar la pieza. ¿Quién se quiere dar las otras tres? Esta prensa, por favor, no le tienen que apretar durísimo, Juan Pablo, ¿vale? Porque se daña. Esta nada más es para sostener la pieza, es al tope y ya, ¿vale? Listo. A ver, de los nuevos, ¿sabes tú, Miguel? Es que él es experto. Ya. Él nada más, de hecho, vienen por los muebles. Sí. Estela también, ¿eh? De hecho, no hace nada, pero viene por el mueble. Ofrezca el mismo café. Sin miedo, no pasa nada. Lo hacen mal. Una tapita y ya. Hay que ponerla en el, mira, ándale, así totalmente abajo. Para que le den un lleguecito. Ya nada más aquí la endereza y ¿vale? Sí, ya sí. ¿Quieres la culpa de Trata de agarrar esta pieza, paciéntale. Perfecto, nada más con que se meta tantito para que se pueda poner la tapita. Ahora, si quiere, ahí está el tornillo. Vamos, Juana, hay que hacerle honor a las mujeres. Sí. Muy bien. Perfecto. Bien, ahorita ya nada más falta... Vamos a poner mejor, antes de poner el faldón. Normalmente así es, ¿sí? A ver,
Perfecto. Sí, eres sí. Bueno. Sí, sí. Créetela. Sí, no, no me equivoqué. No me equivoqué ya. Es que me pone nervioso. Sí. Hasta que dices una. Sí, ¿ah? Es costumbre decir que me equivoqué. No, estaba viendo cómo reaccionaban. No, perdón, es que lo vi desde este lado y dije, ching, que lo la regué, pero no, fíjate. Ya ven, ahora sí está por osmosis. Por eso es buenísimo empezar, porque... sin acordarme. Hasta te confundiste. Sí, hasta yo me confundí. Híjole, ahorita creo que está en 4,500, ¿no? ¿Qué? Está. ¿Qué? Está caro. 5,500. Sí, el combo. Este y aquel. ¿Ay, a poco? Allá ya no necesitamos la prensa nada más. Hasta tú mismo pueden marcar. Digo, qué bueno que se ayuden entre todos, pero es un mueble que pueden armar solitos, ¿eh? Uh-huh. Ahí ya no se necesitamos la prensa porque el módulo ya agarró estructura. Siempre las primeras piezas son las más cuidadosas. Las más cuidadosas, sí. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Tú ya? Ah, tú ya, sí. Bueno, antes de marcar el faldón, marcamos de este lado donde va a ir. ¿No metimos el escalón o no? No. ¿No? Es que si a mí me... Si, como me lo voy a llevar, eso me va a... Sí, si te gana lo corregimos, ¿no? Bueno, le marcamos de este lado donde va a ir, pero necesitamos marcarle de aquel por lo menos una rayita. Si se fijan, por ejemplo, aquí tengo 9.2. Entonces nada más le voy a marcar aquí a 9.2. No, no, no está bien. Esta pieza se puede poner a donde tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta si se pone en el centro, le sirve de base hasta la tapa. Exactamente. Qué bueno que lo menciona Estela. La pueden poner en el centro, pero lo que quise hacer es... si se fijan con la plantilla, ubiqué con las perforaciones que ya tiene donde ponerla. Si hubiéramos podido, no sé, marcar el centro y la misma plantilla se puede usar como una especie de regla T, donde si nosotros marcamos una raya, la quitamos y nada más ubicamos esa raya y entonces hacemos las perforaciones, ¿vale? De esta manera, lo que te decía hace ratito, si quieres atascar de perforaciones, nada más te mueves de esta manera. Las dos, ¿eh? Las dos pueden hacer eso. Ahora sí, ¿quién quiere poner el faldón? Esta pieza es una de las difíciles, ¿eh? Entonces, ¿sí? Entonces, que la haga Estela. Porque si no la cuadramos bien, si no medimos bien y quedó mal, el tornillo... la idea es que sí, ¿eh? Un poquito. Ligeramente movida, a lo mejor. Aquí tiene las rayas. ¿Sí? Sí, es posible. No, a la derecha, a la derecha. Ahí está. Ay, espera. Sí, está bien. Sí, está bien, sí. No, todavía. Ya. Sí, no importa. Bueno, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Es lo que les iba a decir. Como las piezas cumplen con una medida estándar de múltiplo de 32, que es otra de las características de la plantilla, casualmente, sí. Abajo. Sí, abajo. A ver, aquí quedó exacto y allá va a estar quedando un escalón. Ahí está. Ahí está. Si quieres la escuadrita esta, ahí está. O si no le sirve, la llevo. Otra vez arriba.
¿Sí? Ahí ya se abrió. Despacio, despacio. Okay. Vean que quedó ligeramente movida y por eso se pero está como imperceptible. Aparte va a quedar por abajo y lo más importante, no es para mí. ¿Sale? ¿Y tú tienes muebles de estos en tu casa o no? No, escritorio no. No, pero de otros tipos sí. Ah, sí, ya. Digo que cuando yo entré a trabajar aquí hace hasta 10 años, ni siquiera conocía la melamina. Bien, la pieza es un poquito más grande de lo de que quedó el módulo, nada más hay que centrarla, por favor. Es lo que les iba a decir, a ojo de buen cubero. No necesita, ¿no? Pero el que necesite medir, por ahí anda el metro, ¿vale? Ahí está tu dedo. ¿Sí? Vamos a enseñar la técnica. ¿Quién se quedó con el metro? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya está? ¿De a dedo? ¿De a dedazo o no? Juan Pablo, ¿no tienes el metro? Es de dedazo, ya está. ¿Dónde está Juan Pablo? ¿Dónde está el metro? Ah, sí. Es que luego se va. Bueno, miren, el módulo tiene 56.8 y eso es de fondo, ¿eh? 60. Y tiene 60. Quiere decir que está más grande 32 milímetros. Entonces vamos a medir 16 para acá y 16 para acá. De hecho, ya lo hicieron. Ahora, de ancho, se supone que debe ser lo mismo. Así es, 76.8 y la pieza mide 80. Entonces, también vamos a medir 16 y 16. ¿Les quedó muy bien? Inclusive, pueden usar, exactamente, mira, pueden usar esa pieza de 16 milímetros para hacer el centrado, ¿vale? Rayo uñas milimétrico. ¿Sistema digital? Ya me lo moviste. Uy, es que eso es el digital. ¿Qué pasó? De este lado. Podríamos entrar ramas. A ver, aquí. Así es. Ya complicaron esto. También. La idea no es usar tanto esto, porque es lo que les quita como que los pasos, ¿no? Tiene que sobrar un poquito por el enchapado, ¿no? Por el canto, ajá. ¿Canto? Canto, enchapado es el servicio. Ajá. Ya estaba bien. No. Ya estaba bien. Ahí está. Ya está. ¿Sale? Y como fijamos, ahí vamos a necesitar un tornillo de una pulgada, ¿sí? Ya sea pija negra o también tenemos SPACs, en este caso es 4x25, que es lo equivalente a una pulgada. Y aquí sí directo porque es en la superficie, no es en la orilla. ¿Sale? Voy a poner el primero y después, o sea, alguien pone los tres. Aquí sí hay que apretar. Bien. Ahí está jalando. Abrió. Hay que seguirlo. Vean cómo va jalando. Y ahora sí, ya se metió un poquito. Hay que meterle un poquito más. Tampoco tanto, porque si no, se atraviesa. ¿Sale? Y, por favor, quien lo haga... Y despostilla, ¿no? Leve, ¿eh? Y no despostilló, ¿eh? Ah, es otra de las ventajas del SPAC. Dijo, lo vamos a ver. Pero esta cabeza... Se supone que tiene unos esquirlos aquí que hacen el avellanado, lo que hace esta pieza. Pero con cierta técnica, porque si lo hacen rápido, si lo quieren. ¿Ahí no es conveniente avellanar también? Si quieres, sí. Pero no, porque si avellanas, no hace el jalón, la pija. Y la verdad es que no. No la pega. Te digo, con cierta técnica, no. Vale. Controla mucho, a medio recorrido el gatillo y ya. Vamos a poner 6, pero ahorita vamos a poner los 4. Cuando están chungos me incomoda. Ya.
Ah, sí, sí, nada más sí, tienes que ver que primero jale y ahora sí ya la borrale. Uh-huh. Ahí está. Cuando le empieza a salir un morado, ¿quién pone el otro? A ver, los dinosaurios allá. Uno en medio. Aquí, al cálculo, no tienen que medir, los va a ver. ¿Vale? Mayor, que me lleve creo que sí era un poquito más grande. Sí, era de 90. Nada más que les voy a ser sincero, todos los muebles que vamos con aquí, normalmente los saco de manera que se utilicen en los sobrantes que tengo o en una hoja. Y ahora de este lado. Ahora, ¿quién de aquel lado? A ver, no se echa nada. Haz algo. Para que por lo menos se lo gane, ¿no? Por favor, ¿podrías quitar los cigarrones para que no se vean? Por favor, la botana, gracias. Falta. Le falta, ¿no? Le falta, ¿no? Desde aquí lo veo que le falta un poco. ¿Más? Ahí ya jaló. Ya no más que había. Tres, por ahí hay otro, ¿no? No. ¿No hay? Esta es la adrenalina. 2, 4, 6, 12. Listo. Pues ya, ya acabamos. Arriba. Está muy sencillo. Cabe destacar, este es uno de los módulos que tenemos. Yo lo optimicé para que me pudiera salir en unos sobrantitos que tenía, pero lo pueden solicitar con medidas variables. Tiene un máximo y mínimo de fondo, de altura y todo. Ustedes piden el despiece y ya sea que ustedes lo armen o que se los entreguen armados, ¿vale? Finalmente, como es un escrito. Como es un escritorio. Como es un escritorio, vamos a ponerle unos resbalones. Esto es lo más económico. Hay niveladores, pero requiere más maquila, que más adelante lo vamos a ver. Este está muy sencillo, nada más calculamos de 3 a 5 centímetros hacia adentro y exactamente en el centro para que no pase lo que pasó allí. También no necesitamos medir. Hay que medir el golpe. Sí. Marcamos y ya nada más. Listo. ¿Quién se arriesga? Y practiquen todo aquí. Que no. Ok. A ver. Que se den las tres, ¿por qué no? Sí, para que pueda decir que todos participaran en mi mueble. Así es. Gracias a todos, ¿no? ¿No? O sea, la distancia de este partido es pareja. Más o menos. Ajá, más o menos, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, si quieren medir, adelante, pero insisto. Otro golpe duro porque quedó. Ahí está. Sí quiero que practiquen porque a mí se me han ido mal dos y los he dañado. Vean, está muy sencillo.
pero es prácticamente media hoja más o menos, en donde salió a estas dimensiones, más ancho también puede, y vean la importancia del faldón y que sea ancho. Pudimos haberle puesto un faldón más delgadito, pero lo que hubiera pasado es que sí. Exacto, más estructura. No podemos ponerlo más ancho porque entonces entra el conflicto de que si yo me siento de este lado voy a chocar mis rodillas. Pero, pues véanlo, porque no tiene piso, considerar que lo tiene. Si lo ponemos piso. Ahorita yo preguntaba que si... Donde se ponga, queda bien. Sí. La resistencia. Sí. Acá podemos poner otro para los pies. No. Igual, sí, exactamente. ¿No? Inclusive hacerle otro modulito para el CPU, no sé. Sí. Aquí la ventaja es que la mayoría. Sí, pues también ya no hay CPU, ¿no? La mayoría es lab, por eso es así. Pueden ponerle un portateclado, o sea. Infinidad de opciones, ¿no? Pero aquí para sacar los cables. Ah, exactamente, el pasacalles. El vaso de la Cuba. Sí. Pero bueno, yo le llamo escritorio infantil por el tamaño. Para nosotros no nos sirve tanto. Pero... No, la altura es la ideal, ¿eh? La estándar. Nada más el ancho sí es... ¿Tiene 70? Es 80 de ancho. No, de alto. Ah, 76. Ese es el estándar. 80 para niños. Lo ideal para ti sería 90 o hasta un metro. No quiero que se enfermen. No, no es cierto. Es como que mi regalo para ustedes. Es. Ya se están digitalizando. Las tapitas, si se fijan, no está ayudando aquí Roberto. Muy fácil de instalar, nada más lo de las tapitas para los nuevos, háganlo después de la limpieza, porque si ponen las tapitas sucio, se les van a caer. ¿Sí? Y bien, pues ya es todo, ya nada más a este mueble le falta